dinámicos, que sepan cumplir los objetivos, ¿ok? Siempre demostrar lo mejor de mí en el entrenamiento, ¿vale? Un bonito trabajo táctico, casi similar, trabajo de movimiento táctico ahí, ¿ve? Acá hacemos basculación, transición hacia adelante y ¿qué tenemos que hacer adelante? Definir los goles, ¿no ve? Entonces, eso pegarla con goles. Sí, es igualito que un partido, ¿cierto? Pero ahora lo hacemos con condiciones, ¿cierto? Con presión aquí en cada zona, ¿no ve? Entonces, es importante es vamos a seguir haciendo ese trabajito acá en vez de estar jugando aquí en fútbol. ¿Listo? Este es fútbol de verdad. Está bien. Yo puedo estar aquí. ¿Vale? Porque si hacemos fútbol así libre, cualquier cosa podemos hacer, ¿no? Chicos, otra cosa, chicos, atiendan como les comentaba, ¿no ve? Ahorita están jugando un partido, está bien el trabajito, pero lo que más falta acá es que hablen, sean más dinámicos, ya hablen, pícaro, pa, así como ayer les explicaba, ¿no? Sí. Tiene el balón, el otro tiene que venir y arriesgarse, animarse, tienen que intentar, ¿ya? Si se espera allá atrás esperando, estás apagadito, ¿no? Y eso no tiene que haber entre ustedes, como son míos, tienen que aprender a acostumbrarse a hablar, gritar, pedir. Bueno, pase fuerte, ¿ya? Y el que va a recibir el balón tiene que estar atento, ¿no ves? Tiene el balón, levanta cabeza y ¡pum! Suelta rapidísimo, ¿ya? Este trabajito es hermoso, es bonito, ¿eh? En situación de partido estamos practicando, ¿no? Entonces necesitamos, imagínense que está en un partido real, ¿se acuerdan? Partido real, hay bulla, ¿no? Los papás, y todos tenemos que estar atentos. Y lo mismo, que imagínense que está en un partido real, tiene que estar bien atento, ¿ya? Sí, muy importante la comunicación, lo que dice el profe, ¿ok, muchachos? ¿Listo? Si no hablamos, estamos organizados todos. Sí. ¿Ok? Siempre hablar. ¿Vos tenés espacio el compañero allá? Habla, para que te toque el balón. Si no hablas, no te van a tocar. A no ser que tenga una visión increíble la chica que tiene el balón o el chico, para que te pueda descargar ahí el pase, sin que le digas nada.